Estamos a 2 horas de la lectura de la sentencia de Tony Hernández acá en la ciudad de Nueva York, en la Corte del Distrito Sur. Una buena parte de la sociedad civil hondureña que reside en Nueva York se ha hecho presente con banderas y con pancartas para celebrar lo que ellos dicen es un éxito de la justicia, ya que en Honduras, de acuerdo a los planteamientos que ellos han hecho, no hay justicia. Así que se han armado de pito, de banderas, y están aquí al frente justamente de la corte. La sentencia de Tony Hernández, hermano menor del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tendrá lugar a las 2 de la tarde acá en la sala del juez Kevin Castell. Y bueno, como ustedes pueden observar, aquí están empezando a reunirse los hondureños que viven en Nueva York para lo que ellos dicen será una gran celebración de la justicia. Así es que en breve les vamos a llevar los detalles de lo que va a ocurrir en la sentencia de Tony Hernández. Esa es la entrada a la corte. Por razones de la pandemia del coronavirus, ellos están tomando en cuenta todos los detalles y la lentitud del proceso. Y bueno, la prensa se ha puesto en la calle, desde afuera, en el pasillo, para que bueno, se informe sobre este evento que es importantísimo. Hoy, por cierto, quiero invitarlos a Sin Filtros a las 7 de la noche, donde vamos a tocar este tema con lujo de detalles.